Panamá, podemos salir de lunes a viernes con unos horarios bastante decentes en comparación con otras veces. Así que este, por así decirlo, es el primer video que les hago afuera de la casa manejando. Y bueno, lo que pudieron ver en los videos anteriores básicamente es un día a día que más o menos tengo mensajes de Jaime. Necesariamente tener un mensaje de hoy, pero quise agarrar ese video que no había subido, como de cuando uno se para a ver los mensajes, más o menos es eso. Obviamente no todos los días grabo cuando prendo mi carro, pero quería que lo vieran. A mí me gusta bastante, es una cosa diferente escucharlo desde afuera que escucharlo adentro, que casi no se escucha, pero no tanto. Y bueno, el día de hoy quiero hacerles un video diferente. Primero quiero hablarles sobre las modificaciones del carro, pero primero necesito que me acompañen a echarle gasolina al carro, porque el carro no tiene absolutamente nada de gasolina. Ya está una rayita, tuve que dejar a Jaime en casa de André para arreglar unas cosas. Estamos en unos enredos muy grandes. En fin, me acompañan a la gasolinera y me voy a bajar para contarles entonces en algún lugar, si se permite, contarles las modificaciones, pequeñas modificaciones que hacen la diferencia que le he hecho al Mini en la parte de afuera. Bueno, acabamos de llegar a la gasolinera. Un dato curioso, he gastado más gasolina saliendo pocas veces a cuando salía todos los días. O sea, de verdad, la gasolina, obviamente, con todo este tema del COVID, era más barata. Pero, bueno, al parecer la gasolinera está cerrada, qué bien. Tienen que buscar una gasolinera que está abierta. Bueno, lo que les estaba diciendo era que este carro, pues la vez pasada, este carro normalmente se llena con $31 y la vez pasada lo llené como con $11, literalmente. Sí, me quité la gorra porque tengo la voz por ahí. Literalmente todo lo que le llené al carro la vez pasada me lo gasté saliendo como, no sé, 5 veces, cuereando el carro durísimo porque obviamente la calle está vacía. Entonces, bueno, ahí se la gasté bastante. No sé ahora con cuánto se va a llenar esto. Fueron $19. Que bueno, donde creo que puedo grabarles más o menos qué le he hecho al carro. Ya lo llevé a que echaran gasolina, vieron cuánto más o menos es el consumo del carro últimamente. Lo llené la vez pasada con $11, ahora se llenó con 20. Normalmente el carro se llena con $31. Espero que esta gasolina me dure más. Y bueno, primero que todo quería enseñarles algunas de las cosas que le hice. No fueron modificaciones como tal, para que fuera más rápido, sino modificaciones de afuera. Estas líneas de acá, como pueden ver, que no las tenía el carro, que hacen como un match con esto que ya tiene el carro negro. Normalmente hay gente que se lo pone. Esto ya lo teníamos puesto. Obviamente se lo puse también de este lado. Bueno, aparte de eso, me faltan algunas cosas. El tema de este, el cromo, viene pronto. Este tema de acá también, con unas cosas negras, también viene pronto. Esto ya ustedes lo habían visto, se lo había puesto en negro. Este tema de acá era otro material y entonces ya se lo puse con el wrap en negro también. Súper, súper cool. Esto acá, como pueden ver, negro, combina súper cool con el exhaust de ECS que tiene el carro. Acá, bueno, pudiera escuchar los pops. Acá tiene todo el tema de también negro. Y bueno, yo quería comentarles que al final mucha gente piensa que tiene que ser una persona que te cobre un montón de plata para hacer este tipo de cosas. Y yo quería hacerle un video a ustedes sobre qué era lo que le había hecho o lo que le iba a hacer al carro en su momento. Inclusive tenía los intro y todo, pero se me complicó y no les pude grabar. A lo que quiero llegar con esto es que pagué por esas cosas que vieron $40 en un lugar que a lo mejor no es el mejor lugar en temas de qué tan bien se ve el lugar. Pero la persona hace un súper buen trabajo y cuando le haga las otras cosas, seguramente se los voy a enseñar. Les voy a dejar el link igual acá de mi amigo para que sigan su cuenta de Instagram, que acaba de empezar. Tiene más de 20 años haciendo este trabajo, pero no tenía cuenta de Instagram. Entonces me gustó bastante el trabajo que hicieron. Un pelado bastante humilde, cobra a súper buen precio. Las instalaciones no son las mejores, pero me gustó el trabajo y la calidad que hizo en comparación con otros lugares que tienen toda la plataforma y entonces no hacen un trabajo más o menos como el que uno quiere. Así que con el tema de las modificaciones es eso. A lo mejor, no sé, vamos a ver, porque también estamos en otros proyectos que le quiero contar y no puedo estar gastando tanta plata. Se viene un tuning para el carro. Mis amigos me tienen muy tentado con este tema y la verdad que creo que se le va a venir un tuning al carro.
maybe un cambio de rines, quién sabe. No me gustan mucho estos rines, pero ustedes saben que esto es poco a poco. Al final no estaría cool si haces todas las modificaciones en un solo, porque entonces es como que no es la idea. La idea es que sea poco a poco. Y bueno, también es tema de tiempo, ¿no? Semanas vendría haciendo videos de nosotros probando carros de agencia, carros que la agencia te puede dejar en tu casa o tú puedes ir a buscar y te montas, y necesariamente no tiene que haber un vendedor. Acuérdense que nosotros ya probamos carros sin vendedor, entonces es muy diferente hacer una prueba de manejo o un test drive, como lo quieran llamar, con un amigo, porque tu amigo quiere estar contigo en el carro, claramente, porque es su carro. Y bueno, si hay algún amigo que quiera prestar su carro y él no estar presente, pues díganmelo, porque no son muchos. Y eso full se entiende. Alguien haría test drive con mi carro y yo le diría lo mismo. Así que por ese lado estamos bastante tranquilos, digo. O sea, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar a que las cosas se sigan mejorando. Acordémonos que igual se puede seguir contagiando la gente. No es lo mismo que yo me vea con André y con Jaime, los tres siempre, y que bueno, nos enfermemos los tres, por poner un ejemplo, en el peor de los casos, a enfermar a otras personas, por así decirlo. Entonces, lo que puedes esperar para el canal es videos de agencia. Vamos a tratar de sacarle buen contenido. La gente nos ha estado preguntando qué es lo que... O le hemos estado preguntando a la gente, perdón, qué es lo que quieren. La gente nos ha respondido bastante bien. Hay muchos carros que, le tengo que ser sincero, a nosotros nos encantaría probar. En algún momento estarán por el canal, pero hay bastantes carros que tan rápido, o por así decirlo, así como la gente lo quiere, no lo vamos a tener, porque son carros que están bastante difíciles de tener. Entonces, esperen, porque vienen muy pero muy buenas cosas para el canal. Vamos a hacer test drive con más carros de agencia. Teníamos planeado un test drive con un Maserati Levante. Íbamos a hacer eso con Maserati antes que pasara todo el tema de la cuarentena. Y bueno, poco a poco las cosas se van arreglando y vamos a seguirle sacando contenido, así que de eso no se preocupen. Bueno, dudes, para finalizar, creo que esto ha sido todo. Tenemos un negocio que estamos por sacar, así que la cuarentena no ha sido tan mala para nosotros. Vas a poder, más o menos, para darle un preview, van a poder comprar piezas o diferentes cosas para su carro en una plataforma full e-commerce. Así que por ahí le vamos a estar contando. Eso es algo muy pero muy interesante que estamos haciendo. Y bueno, la verdad que ha sido una cuarentena no fácil para todos, pero lo importante es que pudimos volver para crear el contenido a ustedes. Sabemos que no tenemos una audiencia tan grande, pero le queremos dar las gracias a todos los que han estado viendo los videos que hemos hecho desde casa, escuchando los podcasts que le seguimos sacando todos los viernes. La verdad es que esto no ha sido una excusa para nosotros, como siempre se los digo, para sacarle contenido de calidad y dejarles algo a ustedes que siempre pueda aportarle buenas cosas. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos, más blog. Obviamente sé que falta André y falta Jaime, pero bueno, hemos estado ocupados en diferentes cosas, por lo tanto no siempre estamos todos. Y bueno, cuéntenme. Qué bien suena, discúlpenme la gritería. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Si les gustó, de verdad,
nos ayudan bastante dejando un like, suscribiéndose al canal, y si no quieren perderse ningún video de nosotros, activen sus notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.